de Educación, Cultura, Recreación y Deporte y de Bienestar Social, Salud, Bienestar y Medio Ambiente. Bienvenidos todos a esta sesión. El día de hoy, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presento. Edilesa Lina Pinzón Arias. Buenos días, nuevamente Lina Pinzón Arias, Partido Político Mira, presente hoy miércoles 26 de octubre en sesión conjunta. Edilesa Ana Elsa Torres. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes presentes. Le informó honorable presidenta, llamada lista completo y verificación del quórum para, procedo a registrar asistencia de el edil Iván Darío Castiblanco. Iván Darío Castiblanco presente con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente a las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. Ahora sí, honorable presidenta, llamado a lista completo, quórum completo para las comisiones de bienestar y educación. Teniendo quórum para la sesión conjunta, comisiones bienestar y educación, por favor leer el orden del día para la aprobación por parte de las respectivas comisiones. Gracias. Miércoles 26 de octubre del 2022, sesión Comisión Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente y conjunta con sesión Comisión Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, Parque Metropolitano Petar Salitre y seguimiento al contrato de estudios y patología estructural de la Unidad Deportiva El Salitre. Invitados, Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, el doctor Arnolfo Riaño Arciniegas, profesional de Enlace de la JAL, nos acompaña el día de hoy. No hay comunidad inscrita. Sexto, proposiciones y varios. Perfecto. Marcela, por favor, antes de aprobar el orden del día. Procedo a registrar la asistencia de la edilesa Jessica Lorena Rodríguez. Muy buenos días, Marcela. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, saludando a mis compañeros ediles e edilesas, a los convocados para Lina. Perdón. Saludando a los convocados para la sesión del día de hoy y a la comunidad que se conecta a través de las redes sociales. Buen día. Registrada asistencia a la edilesa Jessica. Perfecto. Registrada la presencia de los honorables ediles y edilesas, dándole la bienvenida también al funcionario que nos acompaña por parte del IDRD. Bienvenido a nuestra JAL de Engativá, a nuestra localidad. Y leído el orden del día, se somete a consideración por parte de los miembros de las comisiones de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente y Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Por favor, quienes estén de acuerdo, levantar su mano para su aprobación. Aprobado el orden del día por parte de las comisiones, miembros de las comisiones presentes. El siguiente punto, por favor, del orden del día. Siguiente punto, lectura de correspondencia. Radicado 559 de IDARTE, invitación pública, Festival IDARTE, sello joven. Radicado 560 de la Alcaldía Local de Engativá, presentación, sesión de la Comisión de Educación del día 25 de octubre del 2022. Radicado 561 de la Casa de Cultura de Engativá, informe Comisión de Educación del 25 de octubre de 2022. Radicado 562, Unidad de Malla Vial UMB, informe en Comisión de Presupuesto del 3 de octubre del 2022. Dicha correspondencia ya fue enviada a los ediles y edilesas, leída la correspondencia del día, honorable presidente. Gracias, Marcela. No teniendo
Solicitudes del uso de la palabra, por favor, siguiente punto. Cuarta aprobación de acta, acta número 33 del 22 de octubre del 2022 de la Comisión de Gobierno. Sí, sí, Marcela. Entonces vamos a hacer traslado de las respectivas actas para que ya cuando se reúna cada comisión en particular sean aprobadas. Marcela, por favor, siguiente punto del orden del día. De acuerdo, honorable presidenta. Quinto tema principal, Parque Metropolitano Petar Salitre y seguimiento al contrato de estudios y patología estructural de la Unidad Deportiva del Salitre. Menciono nuevamente a los invitados, Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, delegado del doctor Arnoldo Riaño Arciniegas, profesional de enlace Junta de Acción Local. Perfecto, bienvenido el IDRD para este tema Parque Metropolitano IDRD. No, señora, solamente el IDRD solamente nos acompaña porque se invitó exclusivamente al IDRD. Ya el presidente de la Comisión de Bienestar dará el contexto. Bienvenido, doctor Arnoldo Riaño, para el tema de hoy, Parque Metropolitano Petar Salitre, seguimiento al contrato y patología estructural de la Unidad Deportiva El Salitre. Entonces, presidente, honorable edil, Pablo Emilio, por favor, para que usted nos dé el contexto. Gracias. Gracias, presidente, muy amable por el uso de la palabra. Bueno, dadas las circunstancias en sesiones anteriores, segundo semestre del año 2021 y primer semestre del 2022, donde se convocó al IDRD con el propósito de tener un diagnóstico, un informe acerca de los parques, especialmente el metropolitano Petar Salitre, y segundo, poder tener un avance acerca de la situación que se viene presentando con la Unidad Deportiva El Salitre. Pues como bien lo hemos, nos han informado, nos han dado como ese reporte acerca de cuál ha sido la situación frente a la Unidad Deportiva El Salitre, que el contrato finalmente a nivel jurídico pues presenta ciertas dificultades, motivo por el cual las pólizas no han podido ingresar a hacer su intervención, pero tengo entendido, no estaba saboteando la, no. Entonces tengo entendido que surge un nuevo contrato y es allí donde hacemos pues la solicitud al IDRD. Voy a tomarme la molestia. Esta sesión es conjunta con el aval del presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, donde acordamos precisamente hacer el llamado convocar al IDRD. ¿Y por qué solamente al IDRD? Porque pues inicialmente tenemos el tema de el contrato, nuevo contrato de estudio para la Unidad Deportiva El Salitre, y también para que nos dé exactamente el diagnóstico acerca del Parque Metropolitano Petar Salitre, de cuál es la situación al día de hoy, si esto se encuentra abierto y si ya fue todo instalado porque no se ha dado la apertura. El oficio fue enviado, voy a tomarme la molestia, el oficio fue enviado el día 20 de octubre a las 6:10 de la tarde. Y dice así: Bogotá, Distrito Capital, 20 de octubre de 2022, oficio JAL 488-2022, doctora Blanca Inés Durán, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Asunto, invitación a sesión presencial de las Comisiones de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente y Educación, Cultura, Recreación y Deporte de la Junta Administradora Local de Engativá. Día miércoles 26 de octubre de 2022, hora 9:30 de la mañana, sesión presencial en la Corporación, primer piso en la Alcaldía Local. Temas a tratar, solicitamos un informe o presentación que nos dé respuesta a las siguientes preguntas para brindarle información clara y oportuna a la comunidad engativeña y por supuesto a esta corporación en los siguientes aspectos. De acuerdo a la sesión del domingo 21 de abril de 2021,
sobre la ejecución del proyecto del Parque Metropolitano Petar Salitre, favor responder. ¿Cuál es el presupuesto asignado para la ejecución de este proyecto y de qué entidades proviene este rubro? Segundo, ¿en cuántas etapas se encuentra la ejecución de este proyecto y qué entidades se encuentran como responsables de la intervención del Parque Metropolitano? Tercero, descripción del cronograma de ejecución de la obra a la fecha, porcentaje de avance y fecha de culminación de la misma. Cuarto, detalle de los escenarios deportivos construidos a la fecha y pendientes por construir. Quinto, detalle de la arborización que se ha sembrado en el parque a la fecha y las entidades que lo han intervenido. Sexto, informe de supervisión e interventoría de la obra. Séptimo, fecha de apertura y de servicio a la comunidad. Adicionalmente, solicito información sobre el avance que se tiene del contrato 2638 de 2021 a la fecha entre el IDRD y el contratista Consultoría Construcciones Civiles SAS sobre el estudio de patología estructural, análisis de calidad y funcionalidad de las obras y presentar la propuesta de intervención para la puesta en funcionamiento de la unidad deportiva El Salitre. Contrato IDRD 12091 en Bogotá, Distrito Capital. ¿Y qué diagnóstico tiene al respecto y qué fecha se estima nuestros deportistas podrían contar nuevamente con las instalaciones de la Unidad Deportiva El Salitre para realizar sus prácticas en este escenario acorde a sus necesidades? Agradezco su gestión, acompañamiento a la fecha citada. Muchas gracias cordialmente, el edil Fabián Peña, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, y el edil Pablo Emilio Molano, presidente de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. De esta manera, pues le damos la cordial bienvenida al funcionario que nos acompaña el día de hoy en representación del IDRD. Tengo entendido que, pues, no sé qué pudo haber pasado. El oficio me dice que lo recibieron hace 2 días. Entonces, pues, bueno, bienvenido y por favor, pues, nos da indicaciones de... Muy... Sí, presidente de la comisión, sí, muchas gracias. Entonces, doctor Arnoldo, por favor, ¿tiene usted el uso de la palabra? Perdón. Me permito, antes de iniciar con el uso de la palabra del doctor Arnoldo, registrar asistencia del edil Fidel Ernesto Poveda. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente el 26 de octubre de 2022, saludando a la ciudadanía engativeña, a la administración convocada, a toda la JA, a la señora secretaria. Registrada la asistencia del edil Fidel. Perfecto, edil Fidel. Bienvenida. Entonces, doctor Arnoldo, ¿tiene usted el uso de la palabra? Pues entiendo que de pronto, si no hay alguna respuesta en X o Y, lo que mencionó el presidente de la comisión, pues estaríamos atentos por escrito que nos diera respuesta. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Ah, ok, gracias. Muy buenos días, honorables ediles y edilesas de esta corporación. Por parte del IDRD les queremos pues anunciar que no fue posible que nos acompañaran los profesionales el apoyo a la supervisión, el supervisor de estos contratos, quienes son las personas idóneas y que tienen todo el conocimiento para poder dar respuesta y trámite a sus inquietudes. Por tal razón el oficio nos llegó, quisiera leer la respuesta que fue dirigida por mi jefe, el doctor Diego Molano, del Instituto de Recreación y Deporte de la Oficina de Asuntos Locales. Respetados doctores, de manera atenta y de conformidad al asunto en referencia, solicitamos un informe o presentación que dé respuesta a las siguientes preguntas para brindar información clara y oportuna a la comunidad engativeña, por supuesto, a esta corporación sobre los siguientes aspectos. De acuerdo a la sesión del domingo 21 de abril de 2021 sobre la ejecución del proyecto del Parque Metropolitano Petar Salitre, informamos a ustedes que, teniendo en cuenta
que el oficio citado fue enviado por su corporación el día 24 de octubre de 2022 y la sesión al cual somos invitados es el 26 de octubre de 2022. No contamos con el tiempo suficiente para poder dar respuesta escrita a sus cuestionarios de manera formal. Sin embargo, se está coordinando con el equipo de la Subdirección Técnica de Construcciones, el IDRD, para tener el profesional que conteste sus inquietudes dentro de la sesión. También les informo que los profesionales y por parte de la Subdirección Técnica de Construcciones me dijeron que pues si más adelante se organiza otra sesión con el tiempo para que ellos puedan asistir, ya que en este momento están en otra reunión que se había programado ya con mucho tiempo con antelación. Entonces, sin embargo, mi jefe, por la importancia de esta corporación y el... todo el trabajo que han tenido, pues me envió a mí por si había alguna inquietud como apoyo a la JAL para tomar apuntes, simplemente ya que no podría participar. Muchas gracias. Bien, pues el presidente de la comisión mencionó que se envió con antelación el oficio, entonces ya pues yo le doy el uso de la palabra, presidente, para que usted junto con el edil Fabián, quienes convocaron, pues ya tomen una decisión al interior de la comisión. Entonces, edil Pablo Emilio y sigue el edil Fabián Peñas. Presidente, bueno, pues me sorprende porque de la Secretaría JAL a mí me llegó el correo enviado el día 20 de octubre a las 6:10 de la tarde. Creo que al edil Fabián también le llegó, al edil Fidel, al edil Joan, que somos los que hacemos parte de la Comisión de Bienestar y el presidente de la Comisión de Educación. Pero más aún, sé que se envió posteriormente en otra fecha, recordando porque no había respuesta, no había ningún tipo de respuesta y solicitando qué funcionarios iban a hacer la participación, la asistencia el día de hoy. Y yo creo que de pronto están haciendo menciones a ese correo de quién va a venir, porque realmente el correo oficial está a partir del día 20 de octubre. Entonces, el tiempo es suficiente para que hubiesen preparado pues el informe correspondiente y o por lo menos hubiese asistido los profesionales que tienen la competencia para darnos el informe acerca de estos dos parques o la unidad deportiva El Salitre y el parque metropolitano al que estamos hoy citados para recibir esta información por parte del IDRD. Entonces hago mención, presidente, de la Secretaría de la JAL, aparece el correo enviado y pues aparece en copia a los compañeros ediles de las diferentes comisiones, que fue a las 6:10 del día 20 de octubre. Edil Fabián Peña, tiene usted el uso de la palabra. Presidenta, gracias. Pues primero indicar que es lamentable que tengamos una respuesta de esas de las instituciones. Pues obviamente no es responsabilidad de la persona que hace presencia, porque obviamente él cumple con una directriz del instituto, pero pues esto nos indica obviamente que no hay un problema, primero, de comunicación al interior de la entidad, y segundo, pues que esto obviamente nos reduce la posibilidad de poder hacer un debate serio con relación a estos temas, que primero eran de la agenda que ya habíamos trazado también en la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, a propósito de cuando construimos esta agenda para este semestre y con la iniciativa de Leil Pablo decidimos traer estos importantes temas por varias razones. Primero, porque ya se han tratado, además de estar en la agenda, son temas que son necesarios. Por ejemplo, este del Parque Metropolitano Petar Salitre, que está muy en la incertidumbre de qué está sucediendo allí.
lo que va a pasar con el Parque Metropolitano en materia de temas de entregas y esto cómo va a afectar de manera directa a la población de este sector de la UPZ 72, por eso la importancia de traer este tema en este momento. Y por supuesto el debate de la Unidad Deportiva del Salitre, que aquí también se ha tenido en varias oportunidades y como lo hablábamos con el edil Pablo hace unos días, hay un nuevo proceso contractual allí que necesitamos conocer el detalle de cómo avanza este proceso contractual frente a la unidad deportiva. Tengo entendido se convocó a la comunidad hace algunos días para socializar algo con relación a esta unidad deportiva. No conocemos esa convocatoria, en qué consistió, cómo se desarrolló esa reunión, porque fue una reunión donde se invita a la comunidad en general a conocer este proceso. Y pues obviamente hoy era la oportunidad para poder conocer el detalle de qué va a pasar allí, por las razones que ya conocemos de déficit en materia de infraestructura deportiva para nuestros deportistas y lo que ha implicado ese elefante blanco de la Unidad Deportiva del Salitre, que no ha podido resolverse a la fecha y aparentemente ya hay una nueva, jurídicamente y contractualmente hay una nueva etapa, pero pues quedamos en las mismas. O sea, el desarrollo del debate va a ser presentar las mismas inquietudes que hemos presentado a lo largo de este periodo con estos dos temas. Pues digamos, creo que no tiene sentido hacerlo de esa manera, porque pues nadie nos va a dar una respuesta. Y hoy lo que queríamos era principalmente escuchar a la entidad, para ahí sí, sobre lo que nos expusieran, poder indicar nuestras inquietudes, expresar lo que nosotros de alguna manera hemos tenido como ahí en reserva y en cuestionamientos respecto a estos dos importantes procesos en la localidad de Engativá. Entonces, no sé qué opinan también los demás compañeros y compañeras de las comisiones y de otras comisiones con relación a la sesión del día de hoy. La importancia de hacer la conjunta era esa, poder no tener, digamos, la oportunidad de escuchar de manera directa a la entidad, pero hoy con esta respuesta pues quedamos al margen de un buen debate que pudiéramos dar y conocer el detalle de estos dos procesos y que la comunidad Engativá los pueda conocer, presidenta. Gracias. A usted, el Fabián y el José Cornelio, por favor. Presidente, gracias. Y me parece lamentable que enviando la comunicación, la invitación con tiempo a una entidad no hagan presencia. Yo sé que el funcionario que delegaron hoy no tiene la culpa porque lo enviaron, pero me parece preocupante que dice vaya ya y reciba las inquietudes de los ediles y venga acá y nosotros respondemos. Creo que esa no es la forma y yo creo que estamos en aras de que llamar la atención con un oficio a través de la personería, dejar la inquietud en la personería, hacer la constancia de que no asistieron, el motivo no sé, pero sí es bueno acudir a los entes de control porque eso se ha vuelto una costumbre. La vez pasada también en una sesión que se hizo de presupuesto dijeron, es que la invitación me llegó a las 24 horas y se revisó y dice, es que se le llegó al director, pero el director abre el correo cada 8 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos dicen que toca ir a radicar presencialmente allá o el oficio, pues es distinto, pero se están utilizando esos canales que se están utilizando en todas las entidades del gobierno nacional, distrital y local, y entonces encontramos con una disculpa, es que nos llegó hace 2 días y la norma dice que son 5 días. Entonces, me parece preocupante ese tema porque aquí es bueno conocer cómo va el proceso. A mí me preocupa no solamente lo del Parque de la Petar Salitre, sino lo de la Unidad Deportiva del Salitre. Por Dios, ¿cuánto lleva ese tema y no ha sido solucionado? Y son 4.000 millones o 4.000 algo de millones que están refundidos, que el seguro no responde, que no sé qué, que sí sé cuándo. Nosotros necesitamos, es un informe cierto y real
Por eso se invitan a las entidades para conocer, que para que la comunidad conozca cómo es el proceso de este tema, pero no hay respuesta efectiva de este tema. Yo creo que estamos en aras de que las comisiones o la mesa directiva envíe un oficio a la personería informando que no están asistiendo con la respectiva cumplimiento los funcionarios de las entidades, porque eso se volvió una costumbre y sí, pues hay que aplazar la sesión nuevamente, hay que volverla a convocar, porque es un tema importantísimo para la localidad. Es eso, presidente, me preocupa ese tema, porque en aras de darle una información certera a la gente de lo que está pasando con esas obras, con esos elementos que necesitan conocer la comunidad, pues no asisten los funcionarios, porque con una disculpa que hace dos días recibieron el oficio de invitación. Es preocupante, presidenta, muchas gracias. Perfecto, Edil José Cornelio. Edil Joan, por favor. Gracias, presidenta. Ya los presidentes de las comisiones y el Edil Cornelio, los ediles que me antecedieron, dieron la importancia de esta sesión. Me auno al llamado de ellos en el sentido en que es lamentable que una institución como el IDRD dé una respuesta de ese tipo, ya aclarando que se mandaron los oficios con el suficiente tiempo para prepararla. Y a mí sí me disculpa, doctor, pero usted viene aquí en representación del IDRD. Y tengo que hacerle reclamos a usted porque usted viene en representación de la institucionalidad. Y es una falta de respeto con esta JAN. Que esa sea la respuesta que se le dé. Usted llegó tarde, además, a la sesión, sin nada preparado, simplemente a tomar nota. No, nosotros tenemos una dignidad y nos merecemos un respeto. Por eso le hago el reclamo a usted. En tanto usted viene y representa al IDRD, yo sí solicito, no sé a quién competa, a la mesa directiva, a los presidentes, de que se haga nuevamente la citación a sesión con copia de la personería diciendo qué fue lo que pasó. Pero no podemos permitir que nos falten el respeto de esta manera. Esto no es un juego. Y yo creo que así lo asume la comunidad y así lo asumimos nosotros en nuestro trabajo. Eso era todo, señora presidenta. Edil Fidel, por favor. Gracias, presidente. Suscribo en su integridad las palabras de Cornelio, de Joan, de los demás, de los que me antecedieron. Y refuerzo la solicitud, presidente Pablo, si la citamos de a bien ocho, como dice Joan, porque estos dos temas son de importancia crucial, ni más ni menos que un componente de la estructura ecológica principal allá en el Petar Salitre, un bosque que fue destruido sin ninguna justificación a cambio de algo que no se ha visto. Y eso es muy preocupante, porque el daño que se ha hecho en términos de que estamos en emergencia climática es enorme. Entonces no es de poca monta. Y ni más ni menos que la unidad de deportiva más importante que tiene Bogotá Distrito Capital desde hace 50 años, lleva 4 años sin servirle a la gente. Entonces creo que amerita hacer lo que propone Joan. O sea, considérese por favor convocado para de hoy en 8 días con copia Procuraduría. Esperamos que Procuraduría también asista para que vigile la sesión. Gracias, presidente. Edilesa Lilia, ¿me concede el uso de la palabra, por favor? Edilesa Lina tiene el uso de la palabra. Bien, gracias, presidenta. Bueno, sí, pues usted, doctor Arnoldo, no tiene la culpa de que el interventor y el contratista de pronto por X o Y no estén hoy presentes, pero sí es importante que usted se lleve el mensaje que hoy la corporación pues quiere dejar un precedente, porque pues somos una corporación de 11 ediles, una localidad pues muy grande y los temas efectivamente son esenciales para nosotros. Entonces no es algo que porque sí pues no llegó el funcionario, es algo que pues usted viene aquí y nos pone, como se dice, pues da usted las explicaciones que pertinentes, pero pues no es
el orden de las cosas, siempre las entidades pues nos dan respuesta, llegan con sus presentaciones, con todo el equipo de trabajo, pero bueno, se dio el caso hoy así. Entonces, la propuesta del Joan sí es eso, que podamos convocar de una vez que usted se notifique de la nueva convocatoria para no tener esta dificultad de decir no me llegó, el correo no es, bueno, que de una vez con los presidentes de la comisión usted quede notificado de la nueva convocatoria presencial en el recinto a través de las comisiones, bien sea de bienestar o de educación, y que nos puedan traer los informes pertinentes. Y unido a eso, ya quedaría en manos de cada presidente la citación a los entes de control para que se deje el precedente. Gracias por el uso de la palabra. Pablo, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, gracias. Quiero, bueno, nosotros el lunes de esta semana tuvimos una sesión con el IDRD también. Y nos acompañaron los funcionarios Ángel Castillo y Julio Javier Roldán. En esa sesión de esta semana, lunes, también tocamos temas de la Unidad Deportiva del Salitre. Y también les anunciamos que hoy estaban citados. Ellos sabían. Entonces, ¿qué me preocupa? Que una entidad tan grande como lo es el IDRD, que tiene tantas dependencias, no asigne unos profesionales para una sesión tan importante para que le rindan informe a la comunidad. Yo le entiendo a usted, doctor Arnoldo, a usted lo asignaron, pero pues no tiene la competencia para responder las preguntas del cuestionario. Y en este orden resalto el por qué una entidad que tiene tantos funcionarios, tantas áreas, no delegan a un cuerpo para que venga, incluso el mismo oficio lo dice. No necesitamos que venga la directora que nos rinda aquí cuentas, sino simplemente estamos pidiendo es que los profesionales que delegue la directora aquí nos pueden dar un informe. Entonces, creo que queda un sinsabor, la verdad, algo maluco, algo incómodo. Se lo digo con toda franqueza, no estamos acostumbrados a que los convocados falten. Por lo general, y hemos adquirido esa experiencia a través de otras entidades, que casi siempre que el profesional encargado, si no puede venir, viene el asistente, viene otro, delegan otras personas, pero vienen, ponen la cara y rinden informe. Entonces, ese es el mensaje para que su merced, por favor, le llegue al IDRD. El IDRD no es algo pequeño, no es una entidad chica que realmente uno diga, no, si es que solamente depende de un funcionario. Entonces pueden estar, así como pueden estar respondiendo, haciendo control político, rindiendo informe en el consejo, pueden estar rindiendo informe en las diferentes localidades, pero tienen la capacidad de talento humano para que lleguen y respondan a lo citado. Aprovechando, yo quiero que de una vez llevé el mensaje, vamos a erradicar el oficio el día de hoy para que la sesión se traslade para el día miércoles 2 de noviembre. Presidente, entonces 2 de noviembre queda convocado el IDRD para que por favor este mismo informe que estábamos solicitando para el día de hoy en sesión conjunta de Educación, Cultura, Recreación y Deporte y la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, pues el IDRD haga presencia y nos rinda su presencia y pues nos dé ese informe que necesitamos acerca de estos dos escenarios deportivos que son de suma importancia para no solamente la comunidad engativeña, sino para Bogotá en general. Gracias, presidente. Perfecto, presidente de la comisión. Entonces, doctor, tiene usted el uso de la palabra para finalizar, por favor. Muchísimas gracias, honorable presidenta. Bueno, primero que todo, con todo respeto para el doctor Joan, yo llegué temprano, como consta en la minuta. Sin embargo, el vigilante me dijo que la reunión era en el cuarto piso. Yo nunca había asistido a esta hall. Entonces estuve en el cuarto piso sentado en una reunión que hay arriba, hasta que alguien se paró y me informó, me dijo, no, aquí no es la hall. Entonces bajé. Entonces les pido disculpas por eso, porque yo llegué temprano. Me gustaría, señorita secretaria, si por favor me puede decir a qué correo lo enviaron, porque le quiero hacer seguimiento totalmente al comunicado que se envió.
Hay un correo que es IDRD Correspondencia que automáticamente entra, ellos tienen orden de todos los días, inmediatamente entren los radicados, los envíen a la subdirección correspondiente, entonces quedan por Orfeo. Ellos tienen que responderlo porque si no les queda ese Orfeo abierto. Entonces me gustaría saber si lo están enviando a IDRD Correspondencia o a un correo personal de alguien. Se envió al correo electrónico de IDRD Correspondencia, al correo de la doctora Blanca Inés Durán Hernández y al correo de CDI Engativa, con copia a los ediles que presiden cada una de las comisiones. Con gusto. Muchísimas gracias, señorita secretaria. Le voy a hacer seguimiento. Creo que también hubo una confusión con lo que me expresaba el honorable edil, que el 24 llegó el segundo comunicado y creo que en ese comunicado llegó adjunto el cuestionario. Por tal razón eran 2 días, que creo que es lo que dice acá en el oficio, que tuvieron para responder dentro de la subdirección. Entonces, pues quería expresar eso. Sin embargo, voy a estar pendiente desde hoy. Voy a, para saber dónde está el cuestionario y empiece a responderse y me asignen con tiempo los funcionarios que van a asistir a la sesión del 2 de noviembre. Y pues de verdad les pido excusas porque entendemos y el doctor Diego Molano los entiende totalmente, por eso pues me envió y estaba muy también pues estresado, digámoslo así, el día de ayer, pues intentando que los funcionarios nos acompañaran, pero no fue posible por las reuniones que ellos tenían también de igual importancia, ya asignadas. Muchas gracias, honorable presidenta. A usted, doctor. Entonces, presidentes de las comisiones, no sé si ustedes de una vez van a notificar al funcionario sobre nueva convocatoria o ya queda establecida. Sí, entonces, por favor, presidente, 12 de noviembre, entonces, 2 de noviembre, perdón, 2 de noviembre, entonces de hoy en noche queda notificado y ya también se enviará hoy mismo, por favor, para que usted nos comparta los correos electrónicos para que ya llegue la comunicación oficial a las cuentas del IDRD. Bien, entonces no teniendo más usos de la palabra y finalizado el tema principal para el cual fuimos convocados hoy, entonces siguiente punto, por favor, del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Edilesa Lilia Bella. Yo quiero dejar una constancia de la situación que se vivió el día lunes en la inauguración del IED Abel Rodríguez, que muchos asistimos y muchas, más que todo por Abel Rodríguez, no tanto porque quisiéramos estar allá sentados en primera fila. Y porque esta JAL fue muy juiciosa en el proceso de hacer seguimiento y control político a la ejecución presupuestal y al proceso constructivo de ese IED. Por esas razones asistimos y resulta que nos dijeron vamos al recorrido y nosotros fuimos al recorrido. Cuando llegamos a la puerta del auditorio, sorpresa, no nos dejaron ingresar y dijimos somos ediles. Edilesas, la corporación política, la corporación pública de elección popular, la primera autoridad de la localidad. Cero, creo yo, un irrespeto muy fuerte, hablando hoy de irrespeto. Fue, ¿para qué nos invitaban? A mí me llegó la invitación a mi correo personal. Incluso no fue solo invitación colectiva, sino personal, obvio. Y somos la JAL. Hola, no hubo nadie que saliera a defendernos. Fue Carolina, pero ni por eso. Ni Carolina. No, pero si la alcaldesa dice
Mijal, ¿dónde está la Jal? Hasta de pronto nos miran, pero no, realmente un atropello mayúsculo contra esta corporación. Y es no porque seamos la Iglesia, no, es la corporación que ha sido muy irrespetada. Ahora viene el otro colegio al que igualmente le hemos hecho seguimiento. Mi propuesta, Edilesa, es que como aquí no hay quien nos defienda ni esté pendiente, hola, la Jal, ¿dónde están? Si estábamos muchos y muchas, que hubiera ido uno solo, pero éramos casi todas y todos. De hecho, 5 edilesas con Cornelio quedamos por fuera. Entonces, esto nos toca pedir una mirada de respeto para ese otro evento, porque es en nuestra localidad y le hemos hecho control político. Entonces yo quería dejar manifiesta esta inconformidad. Me pareció odioso y respetuoso porque vi mucha gente. Aquí había cantidad de personas de la alcaldía que entraron y otras, y la Jal quedó por fuera. Bueno, por lo menos yo hablo por 6 que quedamos por fuera. Entonces, quería dejar manifiesto esto. Gracias. Pediles a Jessica, por favor. De que cerraran la puerta. Muy buenos días. Quiero dejar también igual frente a eso. La constancia, efectivamente quiero sumarle algo, que la dirección local intentó ayudarnos y fue y habló y por eso los iban incluso a dejar por fuera. Creo que fue Andrea Ramos, es el nombre. Andrea muy amablemente sí salió, le intentó explicar a las personas de logística, es que ellos son ediles y edilesas, nosotros los invitamos, déjenlos entrar. Y por más que ella habló y habló, no nos dejaron. E incluso cuando ella dijo, bueno, pues voy a entrar, ya no la querían dejar entrar. Entonces, para que también tengamos en cuenta, pues que el director local, William, quien es que nos da alcance a la invitación, ellos hicieron lo posible, pero fue un tema realmente desagradable por parte de la logística del evento. Porque no quisieron tampoco escuchar. Imagínense la escena de tener que explicarle qué es un edil a alguien de logística y que diga, sí, profe, le entiendo, pero profe, no, somos ediles. Entonces, realmente fue un tema de desorganización lamentable. Queríamos, por supuesto, ser partícipes de ese momento, sin embargo, vale la pena mencionar que parece que se les desbordó la convocatoria con la comunidad porque pues habían unas piezas de orden público en donde cualquier persona podía llegar y siento que fallaron en no separar aunque sean las sillas de la Jal. ¿Para qué se nos convocan si no nos van a dejar también el espacio para que los ediles y edilesas estemos ahí presentes? Pues no nos convoquen, y así nos evitamos malestares. Pero bueno, ya, sí, no, ni así, pero bueno, sí valdría la pena dejar igual el precedente, presidenta, porque es que eso es lamentable, es un insulto a la corporación. Sí quería, pues, sumarme a esas palabras. Bueno, ya para convocar mañana, jueves, vamos a tener como sesión en la Comisión de Gobierno, 9:30 de la mañana, la ocupación en el espacio público sobre los mal parqueados. Ya está confirmada pues verbalmente con el centro local
el Centro Local de Movilidad y por supuesto también dándole alcance a Secretaría de Movilidad. Ellos tienen convocados también a las personas que se encargan del tránsito y está convocada también la Alcaldía Local de Engativá. Va a estar, tengo entendido, el doctor Hugo Sierra, para que lo tengamos ahí presente. Sin embargo, teniendo en cuenta un caso en particular, dijeron que nos iban a apoyar también para convocar a Transmilenio, sobre todo por esas zonas en donde se está parqueando el SITP que no deberían parquearse. Lo que aquí se presentó también en proposiciones y varios sobre el caso en La Faena, en donde incluso por el mal, digamos, la conducción de estos vehículos han tumbado árboles que han estado en las aceras, o sea, están desordenados. Entonces aquí los vamos a tener para que, por favor, pues si tienen comunidad que desee participar, pues les informemos para que mañana estén aquí presentes. Era eso, presidenta, gracias. Discúlpenos el funcionario, si gusta retirarse bien pueda, qué pena. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo le reitero las disculpas por no haber tenido los funcionarios idóneos para sus respuestas y para que les puedan contestar todas las inquietudes. Quisiera que también, por favor, se le copie el correo que se va a enviar a IDRE de correspondencia, que le envíen copia a la Subdirección Técnica de Construcciones. Y yo me voy a comprometer desde hoy mismo, inmediatamente salgo de acá, me voy para el IDRE y voy a empezar a que me den respuesta de los funcionarios que van a venir para poderles contestar el correo y enviarles los nombres de las personas que van a participar aquí en la sesión de la JAL del 2 de noviembre. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias por su presencia y por su compromiso, Edil. Y si gusta ya, gusta retirarse, bien pueda. Ya Marcela, nuestra secretaria, va a tomar de pronto los datos. Si usted nos puede facilitar también el contacto. Muchas gracias, Edil Pablo. Presidente, quiero pues anunciar una situación que se dio el día lunes en el terreno que corresponde a la altura de la 70 al frente de Diverplaza. Personas inescrupulosas se apropiaron del terreno y fue necesaria la intervención de la policía y el IDU. La alcaldía también hizo presencia para retirar a estas personas que querían apropiarse de ese terreno. Hago mención porque pues, fue un operativo bastante, bastante grande. Generó un impacto alrededor y hay que resaltar la gestión porque en términos de horas, si estas personas hubiesen quedado ahí, se habían quedado en ese terreno. Afortunadamente, pues, las entidades que tienen la competencia intervinieron y evitaron que esto finalmente se diera de esa manera. Entonces, claro que sí, Edilesa. Edilesa, perdón, presidente, una interpelación que solicita la Edilesa. Bien, Edilesa, gracias por la interpelación. Sí, a mí la comunidad del barrio La Salina, la presidenta doña Marcela González me llamó y otras personas del sector me llamaron que mire que estaban metiendo maquinaria ahí en la Loco, me dieron la dirección exacta, calle 71A hasta la calle 71C, que estaban ya metiendo maquinaria, que iban a meter un parqueadero ahí. Inmediatamente llamé a la alcaldesa, pues no me contestó, pero le puse WhatsApp y lo mismo a esta niña Natalí. Y el caso es que al rato me contestaron que ya le habían avisado al IDU y a las entidades respectivas. Y ayer no, antier, ¿cuándo fue que nos dejaron por fuera ya? Fue el lunes, ¿no? Ese día me informó la alcaldesa también que habían judicializado a las personas o a la persona que había intentado ocupar ese espacio ilegalmente. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando la comunidad está alerta y avisa y uno gestiona, uno también se mueve con las personas que pueden hacer posible evitar una cosa de esas, entonces se dan las cosas. Entonces,
la oportuna aviso de la comunidad surtió efecto y lo mismo la administración se comunicó con el IDU, con la policía, con todas las entidades y lograron evitar eso. Gracias por la interpelación. Bien, bueno, creo que queda el sinsabor, creo que hay un poco de maquinaria retenida. Bueno, en fin, pero la oportuna reacción evitó que esto finalmente tuviera un final feliz. Gracias, presidente. Edilesa Lilia Bella. Quiero comentar a ustedes que yo quedé muy preocupada con la sesión de ayer por el tema del predio de la Casa de la Cultura. O sea, no, yo creo que la JAL debe tomar como muy preciso este tema. Uno, porque hay un presupuesto que si lo ejecutan en esa casa, pues va a ser un motivo de un logro para la localidad. Uy, tener una hermosa Casa de la Cultura es un logro. Pero dos, yo veo que hay un tema ahí que no lo logro comprender, porque si bien es cierto, Arturo y Carlos, ellos son amigos míos, y yo los he defendido, mejor dicho, durante muchos años, pero yo ayer no le encontré el sustento legal a este hecho y que ellos no quieren que esa casa se pueda tocar. Y yo eso, con todo el cariño que les tengo, no lo vi claro. No entendí. ¿Por qué esa casa es de la localidad, es de la cultura, es del Fondo de Desarrollo Local? Yo también fui muy amiga de la Fundación Saray, que ya estuvieron en comodato la Casa del Garcés Navas muchos años. Pero cuando la administración decidió levantar el comodato, pues les tocó irse y entregar el sitio, porque eso no es propiedad privada. Ahora, yo, ¿qué entiendo de ellos? Su defensa de la cultura, en eso totalmente identificada. El miedo a que el sitio lo vayan a volver bodega, oficinas, yo no sé qué más me decían. Eso no puede ser y debe quedar algo perfectamente claro, con destinación específica, todo lo que se quiera. Yo eso lo comparto con los compañeros. Pero no querer entregar la casa, pues yo ya no le veo un asidero. Yo los defendí hasta el año 2017, con Naranjo, porque ya ahí les quitaron el presupuesto, pues lo quitó Petro, entre otras cosas. Yo eso lo peleé muchísimo. No, a todas las casas de la cultura les quitaron los presupuestos en Bogotá. Entonces yo eso me puse al lado de ellos, obvio, todo eso, pero yo ayer
encontré asidero en el tema legal que presentó el abogado. Entonces tengo eso en mi cabeza, no puedo dejar de manifestarlo. Yo diría que, por ejemplo, los compañeros pensaran en conformar un nuevo espacio donde no solamente estén ellos, sino que haya más representatividad, que sean los interlocutores de la cultura con la administración. Por eso propuse pues una asamblea o una audiencia, no sé, y quería manifestar a ustedes que vale la pena que busquemos una salida, que no sea esa pelea jurídica, que eso va a durar cualquier cantidad de años, pero que va a concluir en que el recurso destinado para esa sede se pierda. Y eso sí sería verdaderamente grave, porque esto lo peleamos todos y todas en el plan de desarrollo y quedó con nombre propio. No es un tema de una persona, ¿no? Es un tema de localidad. Entonces, quería dejar este tema planteado. Edil, Pablo Emilio. Bueno, de acuerdo al tema que está tocando la Dilesa, surge una inquietud bastante, bueno, inquietud no. Tengo entendido que de acuerdo a lo que nos expresaron los jurídicos el día de ayer, está en que no se le puede asignar o no se puede ejecutar presupuesto al predio mientras están las condiciones que está en un proceso jurídico. Hasta que no se resuelva eso, no se puede ejecutar. Entonces, ¿qué diría yo? Como ya está asignado ese presupuesto, más bien ahorita lo que viene el POAI y hablar con la alcaldesa, mirar qué traslado se da, a dónde necesitamos, para que pues no haya esa dificultad de que no se asignó, no se utilizó y se vaya para excedentes financieros del próximo año. Pues para evitar eso, más bien de pronto ir pensando de dónde destinamos, dónde se puede hacer ese traslado. Porque mientras tanto no se puede ejecutar. Mientras tanto no se puede ejecutar y finalmente va a resultar perjudicado, pues sí, la casa, porque pues pensamos en ella, pero no se puede hacer esa ejecución presupuestal. Entonces, sí, ir pensando y hablar con la alcaldesa de pronto qué es lo mejor y a qué línea de pronto podíamos hacer un traslado mientras eso se da. Yo creo que algo sano, cada quien tiene su posición, pero sí me parece que es prudente que ese predio finalmente ya lo administre el Fondo de Desarrollo Local, la administración local. Entiendo la posición de Carlos, entiendo la posición de todo el equipo de cultura, pero yo creo que ya es prudente lo mismo que pasa con las demás casas, lo que pasa con el adulto mayor, lo que pasa con los predios que tiene y administra el Fondo de Desarrollo Local, brindándole servicio pues a la comunidad y a las diferentes poblaciones vulnerables. Entonces, creo que aquí pasa lo que muy parecido a lo que viene con la Casa de la Juventud. Hay una inversión para la Casa de la Juventud, una dotación destinada para la Casa de la Juventud, pero allí no se presenta esa situación. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí es sano, sin herir susceptibilidades, mi punto de vista, con mucho respeto, considero que ya debería, y es más, creo que el proceso como se encuentra está a puertas de un fallo. Ya está a puertas de un fallo, entonces no es que vaya a durar mucho tiempo para tomar finalmente una decisión. Es lo que percibo del tema. Gracias, presidente. Edil José Cornelio Hernández. Presidenta, respecto al tema de la Casa de la Cultura, yo creo que escuché ayer, porque me tuve que salir de la sesión porque tenía una reunión en la universidad de mi hijo, pero
pero me parece preocupante ese tema. Yo creo que se firmó un comodato de Edil Iván Castiblanco y ese comodato feneció y había una orden judicial de recuperar eso. Y es un bien público. Los bienes públicos no prescriben en ningún momento. Se pueden recuperar. He ahí que hoy sí falta mucho el Consejo de Justicia. El Consejo de Justicia da una orden y era perentoria de recuperar un bien público como ese. Está en deterioro, hay que recuperarlo para meterle los recursos que hay. Yo no sé cuál es el problema y el problema jurídico, dile a San Alzo Torres, si eso es una propiedad del Estado, es una propiedad del distrito, una propiedad de la localidad, del Estado. Y eso es inembargable, imprescriptible. Entonces, yo no entiendo cuál es la forma que no se puede recuperar. Que hay que poner una vaina jurídica cuando ya había una orden de hace mucho tiempo de recuperar ese espacio. Yo no entiendo por qué le damos vuelta y le damos trámite y le damos una serie de cosas y rodeos a eso. No. Eso no tiene dueños particulares, el dueño es la alcaldía local, el Fondo de Desarrollo Local. Hay que hacer la recuperación de espacio para invertirle los recursos y que, como decía Lilia y como hemos acordado, que tenga un fin específico y es la cultura. Hay que recuperar ese espacio, no pueden dejar perder 2,000 y pico millones de pesos de inversión para que quede una casa de la cultura agradable para presentar espectáculos y darle oportunidades a los grupos culturales de la localidad. Pero yo no sé por qué se dice que no se puede recuperar ese espacio. ¿Por qué? Si eso es de la localidad, eso es propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. Eso no es ni de unos particulares que llegaron y apropiaron ahí. Pasa como en la invasión del terreno que ayer de la LO. Entonces llegan a la gente y se apropian y cogieron la costumbre de que escogen espacios públicos y hay que presentar una demanda y esa demanda dura 8 o 10 años en fallar. No, yo me da pena, pero eso no es así. Una interpelación de Edilesa Ana Elsa Torres. Sí, gracias por la interpelación, Edil. No es que se esté discutiendo la titularidad del predio, sino que se le solicitó al presidente Carlos Solano que la entrega del inmueble porque no hace años que no presenta cuentas, no ha rendido cuentas de qué está haciendo ahí, qué se está haciendo ahí. No rinde cuentas ante ninguna entidad. Entonces, desde 2003, me recuerda al Edil Pablo, hay un proceso de restitución del inmueble, porque el señor no ha querido salir. Entonces, ya está, dizque, según el abogado que dijo ayer, ya está por salir el puesto. Pero no es la titularidad, es la recuperación del inmueble, la restitución, sí. Gracias. La recuperación del inmueble se puede hacer en cualquier momento, eso es voluntad política, simplemente eso, ir a recuperar ese espacio porque ese espacio, ellos pueden alegar, entonces, exacto. No, eso tiene que ser por orden de un juez, eso no es así tampoco. ¿De quién? De hace tiempos, yo le escuché hace... Edil, Joan, por favor. Todo el tema propuesto. Yo voy a ratificar, además voy por el lado del Edil Pablo. Primero, esta es una postura mía de hace 10 años, cuando Carlos Mauricio Naranjo decidió recuperar esa casa, empezar la recuperación de esa casa. Yo, con todo respeto, y esa Lilia le digo, ellos no tienen ninguna voluntad de entregarla. Eso fue lo que yo percibí ayer y lo que vengo percibiendo hace 10 años. Pero ninguna voluntad. Y en nombre de la cultura y en nombre de ninguna causa. De ninguna causa. Bajo la institucionalidad. Ese es un predio que es de Fondo de Desarrollo Local. Que se apropien de esa manera. De cualquier, sobre ninguna causa, iglesia. Ahí sí me debo alejar. La cultura y el discurso de la cultura. Perfecto, lo acompaño.
pero bajo ese precepto y bajo, digamos, esos argumentos que presentaron ayer, me apropio de acá, si no la quiero entregar porque no sé si van a volver a oficinas y porque todos los que llegan cada 4 años son unos politiqueros, burócratas, malos, perversos, son en diablo, ese argumento no lo acepto. No lo acepto. Le pediré, y me auno a lo que dice el Edil Pablo, ver qué se hace con esos 2.600 millones de pesos si no se nos van en excedentes financieros. O terminan, porque como están a nombre de la cultura, no he visto, me disculpan, presidentes, compañeros, no he visto la meta, el proyecto, no sé cómo, no sé si va destinado directamente a la Casa de la Cultura a un escenario, y culturalmente se pueden invertir, no sé. Si la casa de adulto mayor puede hacer parte, o la juventud, o eso está en manos de la interpretación. ¿Sí? Ahí se los dejo. Eso puede ser interpretado. De tal manera que estamos en mora, bajo esos preceptos, de hablar con la alcaldesa a ver si podemos hacer algo con ese dinero y que no se interprete. Exactamente. En eso estoy con el Edil Pablo. Gracias. Con gusto, Edil, yo. Bueno, Edil, esa Lilia, para finalizar. Yo creo que aunque haya demanda, hay unos pasos en derecho que dan lugar a que la demanda finalice. Y esto tiene que ver con que haya una conciliación. Para este caso es la entrega del predio, porque pierde el sentido la demanda, porque entregaron el predio. Por eso yo creo que quien va a ordenar el camino es la comunidad cultural. Son ellos que deben pedirle a Carlos y a Arturo que entreguen el predio. Porque ayer, por ejemplo, había una señora que es de danzas y ella me contaba que cuando han pedido prestados los vestidos que hay allá en esa casa, no los prestan. No es un espacio totalmente hoy amplio de la cultura, tiene ya como una propiedad que no es correcta. Y yo creo que es la misma gente de la cultura la que en un diálogo con ellos, diálogo directo, en una votación democrática, logre que el predio sea entregado para rehabilitación. A mí me daría pues mucha alegría, porque si esos 2.000 y pico van a sobrar, me mato por los adultos y adultas mayores. Pero no es justo, no es justo. Esto es de la cultura y es para esa casa específicamente. Porque lo otro es construir una casa de la cultura en Engativá Pueblo. Ahí está el lote, ¿sí? Pero no es justo, porque esa casa es de la localidad. No, pero es que, ¿por qué? Porque falta que mucha gente intervenga. Eso es democratizar. En eso, pues fue la frase que dijo ayer Telma, que me pareció bien. Hay que democratizar los espacios. Y si allá entra danzas, teatro, música, artes plásticos, bueno, esto empieza a tener una dinámica diferente. Porque aquí está en juego es quién tiene la llave de la sede. Es el lío. Y esa llave la tiene Arturo y Carlos hace 20 años. No,
Hay que buscar que ese recurso no se pierda. Concreto, propongo, pidámosle a la alcaldesa una reunión de la JAL con su equipo jurídico y demás. Hablemos del tema y podemos opinar todos y todas. Si alguien no está de acuerdo, igual. Pero yo creo que ese recurso debe ir a la casa de Villaluz, porque la casa está fea, los baños son horribles, ese tapete es horroroso, el techo, la tarima. No, eso hay que reconstruir. Y ese parqueadero, que es un parqueadero, que eso es el colmo, esa área debe ser un teatro grande y no un parqueadero, por favor, porque eso es perder la noción de para qué está destinado ese predio. Perfecto, Edilesa Lilia. Bueno, yo pienso que ya no tenemos más usos de la palabra, si su merced me da el uso de la palabra, es tan amable. No. Con el visto bueno de toda la JAL, le damos el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero, yo pienso que sé que dejar el precedente también, Edilesa Lilia, sobre lo que aconteció el día lunes, Edilesa Ana Elsa, Edilesa Jessica, Edil José Cornelio. Teniendo en cuenta las nuevas visitas que, pues, por parte de la alcaldesa mayor se vayan a desarrollar en nuestro territorio, para que, pues, los anillos de seguridad, bueno, todas las personas que custodian la alcaldesa y bueno, hasta los el Ministerio de Educación, creo que estuvo presente a través de un viceministro, pues, nos tengan en cuenta como corporación. Entonces pienso que sí es importante hacer un oficio, en dado caso pues que no seamos pertinentes en dicho recinto, pues que no nos inviten, pues si de pronto no estamos bajo su protocolo de seguridad, bajo, bueno, si no estamos en su radar, si no tienen conocimiento de quiénes somos, pues que no nos hagan extensivas las invitaciones, porque pues ¿para qué vamos a asistir? Entonces, pues también quería de pronto hablar con el doctor William. Yo sé que él debe estar muy apenado, supongo, porque pues hizo todo su esfuerzo para que nos dejaran entrar, pero no, fue inútil el esfuerzo. Respecto al otro punto de Edilesa Lilia, usted menciona una reunión con la alcaldesa. Yo entendí en la reunión de ayer, en la sesión de ayer, que se inició un proceso judicial en la jurisdicción civil y trasladó a la jurisdicción administrativa con radicado tal. Y actualmente la dirección jurídica elabora estrategia jurídica de refuerzo a la demanda presentada. Entonces, pues el propósito de la reunión, pues entendería, sería como un tema jurídico, porque esto ya entiendo, pues hace parte de una demanda. Entonces, no sé hasta dónde como corporación podamos ingerir en el tema. Entonces, no sé, allí sería como solicitar el estado del proceso, revisar ellos cómo van a hacer ese documento de refuerzo a la demanda, y pues ya que a través de las comunidades, no sé, ellos, la posición que ya se tenga, pero pues no entiendo allí como el motivo como tal de la reunión, porque ya sería como un proceso judicial que no sé también bajo nuestras competencias como corporación, hasta donde podamos ingerir en procesos judiciales. Entonces ya sería acordar bien y entre todos en consenso revisar el propósito de la reunión. Entonces, no siendo más, por favor, ¿nos regalas la hora? 10:49 de la mañana. 10:49, damos por finalizada la sesión del día de hoy.